La verdad es que Chivas es un rival durísimo porque sabemos bien de que si bien le tocó perder esa primera fecha, también al mismo tiempo creo que el desarrollo no fue desfavorable, creo que el resultado fue ciertamente injusto, creo que en el rendimiento y con las situaciones que tuvo tranquilamente se podría haber alcanzado con el empate, pero bueno, no fue así, es un rival que sabemos de lo que representa Chivas dentro de la liga. De hecho, ojalá no pese eso en el arbitraje de turno. Sabemos de que son equipos que hacen sentir su peso y creemos de que nosotros, para hacernos del partido, va a ser un partido en el que tengamos que fluir muy bien con la pelota, tener mucha contundencia, estar muy, muy agresivos e intensos para todo lo que tiene que ver con la fase sin pelota y en ese sentido iremos a atacar un partido que de ganarlo estaremos alcanzando una muy buena puntuación y un muy buen inicio de torneo, sabiendo de que eran dos primeras fechas muy duras. Respecto del favoritismo, no, creo que me parece que si hay algo, un común denominador en todos los partidos del torneo es que no hay favoritismo, o sea, salvo en raras excepciones y un poco más adentrado el torneo puede haber mayor favoritismo para algún que otro equipo que se imponga muy, muy notoriamente a lo largo de la competencia, pero en líneas generales fue una constante, por lo menos en el torneo que me tocó dirigir a mí y en este siento yo de que es cada partido está abierto, claro, fue la primera fecha que hubo varios resultados inesperados, en donde quizás los equipos que no se esperaba que se impongan se terminaron imponiendo, y al igual que lo que fue un poco el desarrollo de nuestro partido. Así que en ese sentido entiendo de que lo más inteligente como conductor del equipo es estar enfocados llegar de la mejor manera, en competir de la mejor manera nosotros y no hablar de si somos favoritos o no somos favoritos, porque realmente no me parece de que haya un favorito ni en este partido ni en ninguno de los otros del resto de la fecha. Bueno, respecto a lo de Manuel, no hay ninguna posibilidad no me parecería oportuno de que salga en este momento, y mucho menos entendiendo de que él está siendo considerado como una de las piezas importantes dentro de la estructura del equipo. Así que, por lo que sé, porque de hecho me desayunás con el rumor, sé que no hay ninguna posibilidad de que hoy Emanuel salga del equipo.